2.000 libras de arroz producido en la granja experimental de La Cuca en Arenillas fueron entregados el último día viernes por la Prefectura del Oro a más de 200 familias de distintos barrios suburbanos de la ciudad. La entrega de este producto se formalizó durante el lanzamiento del arroz La Cuca, con fundas de 10 libras que el gobierno provincial distribuirá en los mercados de la provincia a bajo costo, según lo que explicó el prefecto Esteban Quirola. Esta fundita que ustedes ven aquí es el sudor y músculo de la gente de nuestro campo. Esta fundita que ustedes ven aquí es la representación de la productividad y el desarrollo productivo de la provincia del Oro. Los beneficiarios que recibieron este incentivo pertenecen a los sectores Alborada 1, La Garzota, 16 de marzo, Lucha de los Pobres, Riberas del Macho, Acapulco, Venecia, Urcesa 3, Washington García, 10 de septiembre, entre otros barrios. La autoridad dijo que gracias a los programas de desarrollo productivo que impulsa la institución, El Oro se está impulsando y fortaleciendo el cultivo de papa, limón, cebolla, naranja, rábano, lechuga, coliflor, frutilla, naranjilla, granadilla, nabo y demás sembríos. Tenemos una infinidad de productos que son parte de la canasta básica y que próximamente se podrán adquirir a un precio muy cómodo, ya que no hay intermediarios. Los importadores de semillas nos venden a precio de distribuidor y nosotros también le entregamos al productor a precio de distribuidor, según lo que destacó el prefecto Esteban Quirola.